Bueno, estuvo muy buena. Fue un poco contar una experiencia autobiográfica, hablar sobre el veganismo, que es la cocina que yo me dedico, y bueno, el detrás de escena del veganismo, hablar un poco del marco, ¿no? De los mercados salteños, los comensales salteños. Y la verdad que está muy bueno, es la primera vez que asisto a un evento de estas características. Se abre un espacio para ver a la gastronomía desde otro ángulo. La gastronomía es una actividad que tiene un montón de facetas, ¿no? Artísticas, políticas, económicas, sociales. Y bueno, la verdad que me voy muy contento del espacio que me brindaron y pudimos, fue buena la convocatoria. Y bueno, hubieron distintas preguntas, gente de distintos sectores, estudiantes, profesionales, y bueno, satisfecho. ¿Cocina vegana hoy en día se impone en Salta, va creciendo y avanzando más? Sí, bueno, un poco eso comentaba en la charla, ha crecido mucho la cocina vegana, he trabajado en otros restaurantes y creo que este es el mejor momento de Salta en cuanto a la cocina vegana. Y es algo que no es solo para veganos, ¿no? La mayoría de mis comensales no son vegetarianos. Se trata más de incorporar nuevos hábitos que de cerrar la puerta, digamos, a otros. ¿Cuál es la importancia de comer más saludable, más sano de la comida vegana hoy en día para los salteños en general, para la gente? Bueno, los salteños tenemos un gran privilegio que tenemos una excelente materia prima en nuestros mercados, frutas, verduras, de excelente calidad. Estaría bueno que empecemos a darnos cuenta de eso y aprovecharlos. Muy bueno para la salud. ¿Para el bolsillo es económico hoy en día? Eso sobre todo, sí. Siempre recomiendo ir un poquito más al mercado y menos al súper. Y bueno, son muchos los beneficios. Se arma una especie de círculo virtuoso cuando uno apoya a un productor local, ¿no? Fortalece la economía local. Empiezan los productores cada vez a hacer mejores cosas. Se empieza a trabajar con lo orgánico. Y va deventando también. Se va informando el consumidor y el productor, y yo creo que de acá a un par de años la oferta de frutas y verduras acá en Salta va a mejorar mucho gracias a eso, ¿no? Y el público está empezando a pedir cada vez más calidad, se da cuenta de lo que es la calidad, se da cuenta de cómo influye en su salud comer saludable y también empezar a dejar de comer tantos alimentos refinados, ¿no? Que tanto daño causan a la salud y empezar a comer más natural, del mercado a la mesa.